Buenos días, casi tarde. Hoy es sábado y como sábado nos corresponde nuestro espacio habitual de Construyendo Conceptos. Aquí estoy en un lugarcito de por acá, por mi localidad, disfrutando como siempre de un buen expreso. ¿Saben qué? Permiso, voy a darle un besito. Como ustedes conocen, yo soy cafeinómana perdida y no va a ser una ocasión como esta la que me detenga de disfrutar un buen café. Habrá quienes digan, de los que están por ahí observando con pésimas intenciones, de que yo me la paso tomando cafecitos en lugares cute. Bueno, les puedo responder que para eso trabajo y que es un gusto que quiero darme. Miren, hoy quiero hablarles de algo que estuve viendo. Durante todos estos días se estaba haciendo la toma de posesión de los diputados a la Asamblea Nacional. Y mirando en la televisión cubana, porque yo les confieso, yo veo todavía la televisión cubana y lo que en ella transmite, yo veía... Perdón, me voy a quitar los espejuelos. Yo veía en la televisión cubana uno de los reportajes corticos que ponían en el noticiero de televisión. Fue en un noticiero de al mediodía propiamente, a una chica. Esta muchacha es diputada de la Asamblea Nacional por el municipio de Regla. Y ella estaba comentando específicamente algo que me llamaba la atención, no solo en ella, sino también en muchos de los diputados que ahora mismo tomaron posesión. Y es lo siguiente. Desde ya, esta muchacha estaba diciendo, una de las primeras cosas que yo considero que hizo de manera incorrecta fue lo que todos hacen siempre: achacarle todas las cosas a las necesidades y las vicisitudes y la mala gestión que no va a poder realizar, o sea, la insuficiencia de su gestión, ya desde ya. No solamente ella, sino varios de los diputados están diciendo: sí, pero el país no tiene recursos, sí, pero estamos en una situación crítica, y poniendo un sinnúmero de excusas, vaticinando, como bien les decía, una ineficiencia en su gestión. Excusas como el bloqueo, que es la excusa perfecta para todo. Yo soy de las personas que piensan que el bloqueo es como el papel que aguanta absolutamente todo lo que le pongan y sirve específicamente la labor fundamental que tiene el bloqueo. No es nada más y nada menos que justificar la ineficiencia y la ineficacia de todos los funcionarios públicos cubanos, de todos, sin excepción. Ninguno se escapa, ninguno se escapa. Para eso sirve el bloqueo. Pero bueno, esta chica, como bien les decía, ella, hablaba básicamente de todas las necesidades en el contexto internacional y nacional que está presentando nuestra nación. Y además de eso, hablaba de que, bueno, sí, pero lo más importante es estar en línea directa con el pueblo. Que la población se sienta atendida, que la población se sienta escuchada. Esa es la labor de los diputados. Ya te están vaticinando que no van a hacer un pito de su gestión por todas las cosas que ya nosotros conocemos de los años, pero además de eso, ya la tónica hasta cierto punto cambió. Ya te están diciendo, la población tiene que sentirse atendida, la población tiene que sentirse escuchada. O sea, es disfrazarlo todo psicológicamente para que tú te sientas como que sí, como que el diputado, como que el delegado, como que esas personas están haciendo algo por ti. Al final no están haciendo nada. Tu problema va a seguir en las mismas condiciones. La situación del cubano de a pie va a seguir en las mismas situaciones. Pero contra, el delegado se preocupó.
Contra, el diputado se preocupó. El diputado es una persona que está ahí con nosotros, con el pueblo. Miren, señores, cubanos de a pie, en el día de hoy yo me voy a dar a la tarea, hasta cierto punto, de explicarles a ustedes lo que yo considero que debe hacer un diputado, un delegado, que no es nada más ni nada menos que la función de un funcionario público. Note usted lo que quiero decir, funcionario público. ¿Y qué cosa es un funcionario público en este país? Funcionario público es toda aquella persona que tenga tanto un puesto de dirección o que ocupe un puesto que requiera responsabilidad. A ver, no solamente tiene que ser un directivo, no solamente tiene que ser un directivo en sí, también personas que estén en algún lugar, que tengan un puesto de responsabilidad, son funcionarios públicos. Y sobre la base de este concepto, yo quisiera que empezáramos a entender cuáles son las labores y las funciones que debe realizar un funcionario público. Miren, señores, lo primero que nosotros tenemos que entender como cubanos es lo siguiente. Mientras más alto sea el puesto en el organigrama de las organizaciones de este país, mientras más alto sea el puesto que ese funcionario público ocupa, menos produce. Nosotros de por sí somos un país que no producimos nada. Nosotros prácticamente todo lo importamos. Por eso no creo en el bloqueo. Porque si nosotros tenemos una mentalidad importadora, pero además de eso, casi todo lo que se mueve aquí en Cuba productivamente es importado, ¿de qué bloqueo están hablando? Pero ese no es el punto. El punto es que esos mismos funcionarios no producen nada. La gasolina de los carros de los ministros y de los viceministros, sus almuerzos, sus dietas, sus viajes al extranjero. Y no solamente eso, no la gasolina, sus propios carros, sus propias motos, todo ese transporte, en su mayoría, en las instituciones que son presupuestadas, ¿quiénes los pagamos? Nosotros. ¿Con qué? Con el fruto de nuestro trabajo y con el fruto de nuestros esfuerzos. ¿Por qué un ministro no produce nada? Son órganos metodológicos, no producen absolutamente nada. Y digo más, y de aquí le quiero mandar un mensaje a todas esas personitas que atienden, note usted, que atienden a las personas que disentimos de este sistema de gobierno. Ustedes tampoco producen nada. Bueno, les sería a ustedes que el ministerio donde ustedes trabajan los mandaran de vez en cuando, o por qué decir de vez en cuando, que donaran sus fines de semana, en vez de estar vigilando a opositores, a ir a una agricultura, a trabajar directamente en el campo, para que verdaderamente produzcan y para que verdaderamente se ganen la gasolina que se gastan en sus transportes, vigilando a cuanto disidente tenga este país. Porque así yo lo digo, así lo digo claramente. La seguridad del Estado en este país no produce, no son un órgano productivo. Que su labor es otra, está bien, pero también tienen que producir, porque bastante carro que tienen, bastante gasolina que se les asigna. Entonces, esa gasolina, de una forma u otra, también tienen ellos que generar para la producción del país y también tienen que contribuir al país de una manera proactiva. Pero bueno, ya esa es otra cosa. Como les decía, mientras más altos son los cargos que los funcionarios públicos ocupan, menos producen.
no producen. ¿Por qué razón? Porque no están en la base. Vamos a entender eso. Otra de las cosas que nosotros como cubanos tenemos que entender es que los funcionarios públicos están para servirnos a nosotros, no nosotros servirles a ellos. Eso de que tú ves a los viceministros y a los ministros, todos no sé qué, al diputado, al delegado, al de... No, 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 no me vengas a hablar de trabajo ahora. No, sí hay que hablar de trabajo, porque para eso tú estás ahí. Tú estás ahí para resolver los problemas. Tú estás ahí para darle respuesta a la población de las inquietudes, las situaciones y los problemas que tienes que resolver. Tú no estás ahí para figurar. Diputado, tú no estás ahí para figurar. Delegado, tú no estás ahí para figurar. Nosotros no somos tus súbditos, ni de los ministros, ni de los viceministros, ni de ninguna persona que esté en un cargo de dirección. Nosotros somos sus súbditos. No, señor. Ustedes están ocupando un puesto público, por lo tanto, ustedes se deben a la población. En las instituciones, el horario de atención a la población es sagrado. Si hay que desprogramar una reunión, señores, se desprograma, se cambia la reunión para otro lugar. Pero el horario de atención a la población tiene que ser sagrado en las instituciones. No es una cuestión de que, por ejemplo, si están haciendo una cola, ah, no, pero él no viene hoy, ah, no, pero entonces él se va, ah, no, pero él tiene una reunión en la provincia. No, no tiene ninguna reunión en la provincia. La reunión tiene que ser pospuesta, la reunión tiene que ser reprogramada. Porque es la mentalidad que nosotros tenemos. Entonces, mira, es impresionante. El otro día alguien me decía, Yotanka, yo necesito que tú me resuelvas tal medicamento. Y yo tenía el medicamento. Entonces, estaba hablando de que, o sea, lo tenía yo desde el punto de vista que me sobró de un tratamiento, eran unas amoxicilinas, y yo se las doné a esta persona. Y esta persona me comentaba, ay, porque ella está ingresada para operarse, o sea, la persona que estaba cuidando estaba ingresada para operarse, y estaba esperando porque no había cama, y me cuenta toda la situación que ella estaba pasando. Y yo le decía, mija, ¿tú fuiste a la Dirección Municipal de Salud Pública? No, no, pero es que yo no... No, no, pero es que yo no fui. Dígole, pero eso es lo primero que tú tienes que hacer. Es lo primerito que tú tenías que haber hecho. Ir a la Dirección Municipal de Salud Pública, y estando en la Dirección Municipal de Salud Pública, que ahí te den una respuesta. Porque no es estar así esperando las calendas griegas. No, señores. Para eso, en este país hay una estructura creada por ustedes. Ah, que la estructura no funciona, yo lo sé, pero ustedes se la viven cacareando, diciendo que la estructura es maravillosa. Entonces, si es maravillosa, hay que poner a funcionar el andamiaje. Para ver si de verdad es maravillosa, como ustedes lo dicen. Por lo tanto, nosotros no estamos para servirle a los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos están para servirnos a nosotros, que somos la fuerza productiva de este país. Consciente o inconscientemente, somos la maquinaria que mueve a este país. Nosotros, el pueblo. Por lo tanto, cubano de a pie, tú no puedes dejar que un funcionario público te trate como un tinterillo, que te dé una respuesta macarrónica. No es así. Te tienen que tratar con respeto. Te tienen que tratar con dignidad. Y así yo lo digo. Porque ¿cuántas veces no te ha dicho la secretaria de la secretaria de la secretaria del funcionario que te tiene que atender? Ah, no, pero él no está. Ah, no, pero él no viene hoy. Ah, no, pero mira, imagínate tú, no se puede. No, sí, no, se tiene que poder. Pero tú sabes muchas veces quiénes tenemos la culpa, nosotros mismos. Porque nos dan una respuesta de niños de preescolar y hacemos así, ¡ay! Y nos vamos. Ya, sin un nivel de exigencia, sin un nivel de aprobación, sin un nivel de nada.
Otra de las cosas que son importantes que hablar de este tema de los funcionarios públicos y tal. Señores, miren, cuando ustedes vayan a hacer una gestión, y voy a poner la mano aquí porque realmente estaba con la mano en el aire. Cuando ustedes vayan a hacer una gestión en alguna institución pública de este país, lo primero que tienen que hacer es saber y entender que los funcionarios públicos tienen, y escuchen bien, tienen 30 días hábiles, 30 días hábiles para dar respuesta al planteamiento que usted está haciendo. 30 días hábiles. No es que tú te fuiste, y no es que tú llegaste, diste la queja y te fuiste. No, eso no es así. La fiscalía, la asamblea municipal, el diputado, el funcionario de vivienda, el funcionario de salud pública, todas esas personas donde usted vaya a hacer una gestión, tienen 30 días hábiles para darle respuesta. Aunque sea una respuesta macarrónica, pero están obligados a darle respuesta. Otra cosa que les iba a decir, miren, señores, cuando ustedes vayan a hacer una gestión, traten de hacer la gestión en el lugar correcto. Si su problema es un problema de vivienda, usted no tiene que ir al Ministerio del Interior. Usted vaya a la Dirección Municipal de la Vivienda de su municipio. Si su problema es un problema que necesita una silla de ruedas para un familiar que tiene encamado, usted no tiene que ir usted tiene que ir a dónde tiene que ir, a la Dirección Municipal de Salud Pública de su municipio, y como colofón vaya al partido de su municipio. No es que el partido se mete en todo. No es que el partido es la ideología suprema de este país. Bueno, pues el partido también tiene participación en esto. Vaya al partido de su provincia. Entrevístese con el funcionario que tiene que ver con la situación que usted tiene. Vayan y confróntenlo y fronteen con él. Y le digo, usted me tiene que atender porque usted me tiene que dar una respuesta. Señora, porque para eso somos ciudadanos de este país. Para eso lo somos. Y como bien yo les decía, hay muchos funcionarios públicos que no producen nada. Entre ellos, los funcionarios del partido. Porque no, son órganos políticos. Son órganos que no producen nada. Por lo tanto, tienen que hacer su trabajo y tienen que hacerlo bien. Y nosotros, como pueblo, tenemos que exigirle que hagan su trabajo bien. Otra cosa muy importante que también les quiero decir con respecto a esto, señores. Cuando ustedes vayan a hacer una gestión, todo lo que ustedes hablen, llévenlo escrito y con dos copias. En un documento, todo. Si no tienen computadora ni tienen cómo imprimirlo, háganlo manuscrito. Todo, rácata, 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 rácata. Bien, escrito, bien fundamentado. Y donde quiera que usted vaya a entregar ese documento, hágale una copia. Miren, señores, parece ser que lo que yo estoy hablando, quizás a lo mejor esté mal, no mal, quizás a lo mejor parezca trivial lo que yo estoy diciendo, pero hay gente que van a los lugares y no hacen eso, hablan y realmente al final no saben ni con quién están hablando, no saben quién fue el funcionario que los atendió, y la gestión se queda básicamente en nada. ¿Por qué razón? Porque no hizo un documento, no tiene una prueba documental de que esta persona hizo esa gestión. No obstante a eso, cuando usted lleve la evidencia documental, que es lo mismo que usted está hablando, pero escrito en un papel, usted lleva dos copias. Una copia se la entrega al funcionario que lo está atendiendo. Lógicamente, usted le tiene que exigir al funcionario que se identifique. ¿Quién es usted?
Porque cuando viene a ver, ponen al limpiapiso a hablar contigo y tú no necesitas hablar con el limpiapiso. ¿Quién es el jefe aquí? ¿Quién es el director aquí? Ah, no, contigo. No, yo no tengo que hablar con la secretaria del director. Ah, el director no está bueno. Yo me siento a esperar al director. Es así, caballero. No, bueno, ¿quién es el jefe de despacho? Ah, perfecto. Mire, jefe de despacho, yo vengo aquí a plantearle tal, tal y más cual situación. Cuando usted le plantea tal, tal y más cual situación, mire, esta es la copia de lo que yo le estoy diciendo. Y con la segunda copia, usted le dice, mire, jefe de despacho, hágame el favor, fírmeme aquí como que yo le entregué este documento. No, yo no tengo que firmar nada. No, usted sí tiene que firmar, porque cuando viene a ver, el papel se pierde. Y yo necesito tener una constancia de que yo hice esta gestión. Y cuando le firmen el papel, que por favor le pongan la fecha del lugar a donde usted fue y la gestión que usted hizo. Eso es muy importante, señores, porque muchas veces queremos ir a los lugares, queremos resolver, que dicho sea de paso, también, y es algo perfectamente cuestionable en todos los funcionarios públicos. Señores, tienen que tener un nivel de ética. Tienen que tener un nivel de ética. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero últimamente uno llega a una institución pública y si usted no llega gritando, y si usted no llega a veces diciendo malas palabras, la gente no te atiende. No, hay que tener firmeza en la palabra. No, ¿quién? Como ya les dije, ¿quién es el jefe aquí? No, pero la jefa no está. No, la jefa no está. No, ¿dónde está? No, ella no viene hoy. Bueno, ¿quién está por ella? No, fulana no la puede atender. ¿Que no me puede atender? No, espérate, yo me siento aquí. ¿Cómo ella no me va a poder atender? Es una funcionaria pública. Ella te no es que no te puede, es que ella te tiene que atender porque es su obligación. Es eso. Es así como se hace. Es su obligación. Y no solamente atenderte, es darte respuesta, darte solución al problema que tú estás planteando. Otra cosa, señores. A los funcionarios públicos hay que exigirle fecha de cumplimiento. Mira, fecha de cumplimiento. Te vamos a resolver el sillón de ruedas y la cama Foule para tu mamá que está encamada. Ah, sí, muy bien. ¿Cuándo? No, estamos haciendo un nivel de gestión que el barco entra, ¿no? ¿Cuándo es que entre el barco? No, entre que entre el barco, que lo libere la aduana, no me hagas el cuento chino. Dime cuándo yo voy a tener la cama Fowler y el sillón de ruedas aquí para mi mamá. No, pero mira, pero espérate. No, pero mira, pero espérate, no. Eso no existe. Cubano de a pie, eso no puede existir. Cubano de a pie, las segundas vueltas no existen. No existe que cuando entre el barco, que cuando entre el otro barco con la cama Fowler, que va a venir, que va a traer. No, eso no existe. No dicen que el sistema es maravilloso. No dicen que el sistema está completamente perfecto, bien arraigado, bien cimentado, bien estructurado. Bueno, pónganse a trabajar. No, pero hay un orden de prioridad. No me interesa el orden de prioridad. No, pero hay enfermos que están peor. No me interesa el enfermo que está peor. Si el enfermo está peor, que la familia del enfermo que está peor haga lo mismo que estoy haciendo yo. Así de sencillo. Y que no hay que meterle presión. Sí, hay que meterle presión. A todos los funcionarios públicos hay que meterle presión. ¿Para qué? Para que hagan su trabajo y para que lo hagan bien. Y si no, señores, que se quiten. Que se quiten y dejen de firulear. Porque es lo que digo yo. ¿Para qué yo quiero un diputado? ¿Para qué? ¿Para que se siente a llorar al lado mío? ¿Para que llegue y me diga, ay, Jordanka, pobrecita? Mira eso. Mira cómo la casa se te está cayendo. No, yo no quiero eso. Yo no necesito eso. Para llorar estoy yo. Para llorar está mi mamá. Para llorar están mis familiares y mis amigos, que son los que de verdad me quieren. Pero un diputado que no le importa. ¿Por qué no le importa? Porque no es su problema. Porque además ratifican a los mismos, a los mismos, a los mismos, a los mismos. Y al final el país sigue en las mismas condiciones. Porque además son los que más se reúnen. Son los que más se reúnen y los que menos resuelven, porque al final no resuelven nada.
concentrados en problemas macroeconómicos, que si el dólar lo quitan, lo ponen, lo vuelven a quitar, lo vuelven a poner, construyendo hoteles y hoteles y hoteles y hoteles, y el fondo habitacional cada día más destruido, con cientos de locales por ahí que pertenecen a empresas y organismos cerrados en desuso y no son capaces de dárselo a nadie necesitados de vivienda. Entonces, yo no necesito un delegado, ni un diputado, ni la cabeza de un clavo de funcionario público que esté sentado al lado mío a decirme, ay, sí, no, yo no necesito eso. Yo no necesito ninguno que venga con su camisa de cuadro, con sus plumitas en el bolsillo, con una agendita, anotando todos los problemas. No, porque esto yo lo voy a elevar y yo lo voy a transmitir. No, yo no necesito que tú eleves ni transmitas nada. No, yo recojo el planteamiento y lo transmito. No, no recojas planteamiento ni transmitas nada. Tienes que tramitarlo tú mismo. Tienes que hacerlo tú mismo. Y si no lo puedes hacer, ten la decencia y quítate. Quítate y vete. No hagas más nada. Si al final, ¿qué estás haciendo? Firulián. Firulián. Señores, en este país no se puede seguir tomando más decisión detrás de un burón, detrás de una computadora. Cubano de a pie, un ministro no es mejor que tú. Un viceministro no es mejor que tú. Un coronel, un general no es mejor que tú. Entiendan que si los funcionarios públicos están ahí, están para servirnos a nosotros, no para nosotros servirles a ellos. Cubano de a pie, tú no eres esclavo de nadie. Cubano de a pie, sí hay que meterle presión a los funcionarios públicos, sí hay que hacerlo. ¿Para qué? Para que trabajen, para que se dejen de tanto firuleo. Yo soy diputada, yo soy delegada. No, tú eres diputada, tú eres delegada, ponte a resolver problemas. Y ponte a resolver problemas dando fecha de cumplimiento. ¿Cuándo va a ser? ¿En un año? Ah, ya, en un año. No me esté diciendo que si el banco, que si los recursos, que si entraron, que si... No me esté diciendo eso. Porque al final me estás comiendo con las palabras y todo sigue igual. Como la canción de Julio Iglesias, la vida sigue igual. Muchas gracias por la atención prestada. Espero que tengan un buen sábado. Espero que hayan entendido los cubanos de a pie la función, valga la redundancia, de las personas que ocupan un cargo público y que entiendan que nosotros no estamos para servirles a ellos. Ellos están para servirnos a nosotros. Un beso grande, que el Señor les bendiga.